diseño de las estructuras de agua y drenaje. Empecemos con el análisis y diseño de costal de práctica. Tiene la carga vertical, está actuando, cierto muro de comunicación, un proceso de entrada de cargas. Eso es el conocido con ustedes, pero con ustedes. Es necesario indicar que son distintos de cargas, cargas directas, cargas indirectas. Las cargas directas son las que están actuando el plano. El peso de las columnas, el peso de la viga solera. En el caso que haya una viga de intel, la mitad de ese peso para este muro, la otra mitad para el muro. Para este que es la pesa, por ejemplo, la mitad de la pesa irá para el muro de la izquierda, la otra mitad para el muro de la derecha. En este caso, solamente necesario que se conozca el peso volumétrico de los materiales y también el volumen. Es necesario aquí indicar que en el caso de los muros portantes, estos muros se conectan con el techo superior e inferior, y cuando la luz del techo se desplaza lateralmente durante los terremotos, arrastra, digamos, a la mitad del peso de estos muros. Es decir, la mitad del peso de este muro será para este nivel, esa otra mitad para este nivel, y la siguiente mitad para el nivel superior. No es el caso de los paliques, por ejemplo, que apoyan directamente sobre un cierto nivel. Entonces, dos pesos por ese nivel. O sea, ya conocemos la manera como hay la carga directa, las cargas indirectas, también son las que provienen de la luz del techo. Tenemos el peso propio de la losa, el peso de los acabados, la sobrecarga. Bueno, sobrecarga hay que separar. Cargas, la carga permanente de la sobrecarga. Los valores de modo del diseño, los factores son bien sobrecargas y sobrecarga. Para allá la carga indirecta, digamos, el sobre, los criterios de área de influencia, indicar acá el caso. Va difícil es el caso que haya losas macizas o losas aligeradas, armadas en los sentidos. ¿Qué cosa consiste? Esta línea de sobre. Analicemos el ambiente. Acá nos trazamos una salida verde paralela a la mayor dimensión del ambiente que estamos analizando, localizada acá, en el ambiente. Enseguida trazamos esta línea del vértice. La fiesta empezamos a salir de rojas a 45 grados y interceptando la carga verde. Y así estamos formando triángulos, trapecios. Y acá es la viga de Intel. La viga de Intel acá es la porción de losa, ¿no? En esta viga de Intel, a su vez, apoya sobre este muro de la izquierda y sobre este muro de la derecha. Por lo tanto, el peso que nos interesa es un muro, trazamos esta viga azul, perpendicular a la mitad de la longitud de la viga de Intel, lo que quiere decir que esta carga, esta mitad de carga se va para el muro de la izquierda y la otra mitad para el muro de la derecha. Entonces, es una acumulación un poco rara, cuyas áreas uno tiene que calcularlo. Y como uno conoce ya ahora la magnitud del área, es la influencia. Uno conoce la carga en kilómetros cuadrados, el peso de la losa, y hecho la sobrecarga, ¿no? Se multiplica el área por la magnitud de esa carga, la carga indirecta. Esa carga indirecta se suma con la carga directa. Después se acumula en su piso para que la carga sea máxima. Con el 100% de sobrecarga es la carga que nosotros tenemos que
περίπτωση. Fundamentalmente se diseña algunos de un piso, siempre los pisos son típicos. Para esto el esfuerzo axial se obtiene como la carga máxima que sube en la longitud total. Lo que estamos analizando es este esfuerzo que es el igual que existe en todos los piscinos. Por esa cantidad de coeficiente que expresa una reducción de resistencia a carga axial del óvulo con el vector de potencia. Bueno, del primer año, seguramente ya les he indicado cómo hallar, o hallarlo en el tema de un ¿no? En clase pasada. H, en la altura libre del muro, P es su expresión efectivo, que supongo que también está definido, que es un signo que está definido. Y esa expresión tiene que ser como igual que el 13% de pila. Se adopta la recompensa. Si por ejemplo acá le sale que esto es punto 18 de punta M, si acá le sale punto 15, se trabaja con punto 15 como consecuencia. Si le sale al revés, si le sale que esto vale punto 13 de punta M y esto es punto 15, se trabaja con punto 13. ¿Qué pasa si lo ocurre no cumple con esa expresión? Pues entonces habrá que cambiar ya sea el grosor del óvulo, o en todo caso habrá que modificar el F'M, o sea, utilizar una mejor calidad de la ingeniería, ¿no? También podríamos transformar ese óvulo en un el tarrajeo podríamos considerarlo como parte estructural, siempre y cuando ese tarrajeo se aplique sobre una malla debidamente cónica. En ese caso, si era el cálculo del F son P, si era R, si no. Cualquier cosita, consulte. El problema más, el problema de aplastamiento local, a veces ocurre en casos de vigas que están ocurriendo perpendicularmente. Estas vigas están sujetas a ciertas cargas verticales. Y la reacción de estas vigas sobre el punto de apoyo podría causar problemas de curso de aplastamiento local. ¿Por cualquier método que ustedes conocen? Vamos a definir, tiene que encontrar esa reacción bien del nivel que está pasando. Esa fuerza N se divide entre un gancho efectivo B y a su vez el profesor del 1, tomándose como gancho efectivo al espesor de la viga de el 1 y dos veces el espesor del 1 acá al lado. Entonces, M entre B por T. Y este valor tendrá que ser menor o igual que 0.375 de si esta no ocurre, buscar el problema de él, pero en todo caso, ya una columna que puede suceder esa fuerza. Ingeniero, ¿eso implica si tú en esa ecuación, en esa relación, la viga puede ir con fuerza sobre el fuego? Sí, también lo puede. Paso, encontramos también el centro de gravedad de la edificación. Se entiende que es ahí donde está todo la cosa así. Por eso adoptamos un cierto sistema de referencia en XY y trabajamos con las cargas acumuladas, con las cargas existentes en cada nivel. Lo que estamos hallando es el centro de gravedad de un cierto nivel. Entonces, se aplican estas expresiones, sumatoria de sub i por x sub i, entonces sumatoria de sub i para hallar la posición del centro de gravedad, ¿no? La carga ya la conozco, la posición de gravedad, sub i, perdón, el centro de gravedad. El centro de gravedad está definido en el sistema de referencia física.
que aplicamos estas expresiones para llegar a la posición del centro de la gravedad. Muchas veces este centro de gravedad se encuentra localizado en el centroide de la que planta, donde existe una disposición simétrica. Sin embargo, cuando tenemos que seguir una banda de tiempo, colocarse a su lado en la edificación, el centro de masa se desplazará hacia el centro. Algunas veces requerimos el punto de análisis modal, de la estructura, si yo no podría calificar por ejemplo como irregular. En ese caso es necesario proporcionar al programa de cómputo que el momento para mirarse, o J. J se calcula como la sumatoria de las masas en D sub I o D sub I al cuadrado, D sub I es la distancia que hay desde el centroide hasta la masa en D sub I. De subir entre la suspensión de la gravedad. De repente ustedes dirán que el peso de los aligerados es muy sencillo de realizar, más simple que una losa maciza, cuando no siempre es así. Es sencillo cuando, por ejemplo, aquí tenemos un par de muros. X1, X2, por ejemplo, esos muros están conectados con una viga chata. En el sentido de armado, digamos, de esta vigueta, está en esta dirección. Entonces aquí podríamos decir que la mitad de esta carga se va para el muro X2 y la otra mitad está para el muro X1. Sin embargo, es correcto siempre y cuando esta viga chata siga la misma deformada. En cambio, si esta viga empieza a ganar rigidez, tanto que se transforma en un muro, como el muro Y, que estamos hablando a la derecha, en ese caso la cosa cambia. Ya en esta parte del aligerado dice, no se puede tomar, tiene que seguir a tu madre. Este muro tiene una altura de población. Por lo tanto, esta parte del aligerado no trabaja. Se trabaja con trajes prácticos, trazando esta línea verde para ver la dirección de la vigueta localizada cuatro veces desde el espesor del aligerado. Luego se traza esta línea roja hasta con el cinturón. Y así determinamos el área de influencia para llegar a las cargas indirectas del aligerado sobre ese muro. Para ese muro X2, la que puede ser a la hora más asociación. ¿Cuál viga chata es una viga peraltada? También, pero que es viga peraltada también ocurre eso, porque esa viga, porque ya no existe, porque ya la curvatura que presenta acá en esta viga, ¿no? Ya no es la misma la que está aquí. Debe saber un límite, la punta que proporciona el esfuerzo admisible. Ese límite era el punto 15 de la se puede sobrepasar. ¿Dónde salió ese límite? Salió de ensayos, de muros que hemos hecho que estaban sujetos no solamente a la carga general cíclica, sino además a una carga vertical constante. Estudiamos estos muros y pudimos apreciar que cuanto mayor era la carga vertical actual, la luz era con todo el crecimiento. Es un muro que la carga vertical. Ni siquiera hemos podido pasar de los 10 milímetros del trazamiento de la vía a la declaración de resistencia. Entonces, la mayor carga vertical. La utilidad de iglesia, y esto ocurre para cualquier tipo de iglesia, o sea, ocurre para abajo. Y eso se debe a que una vez que se ha formado esta vivienda de oral, la mayor parte de la carga vertical trata de viajar con el terreno superior
se concentre en el tarot, en uno y lo desconoce. Entonces, ¿qué hacer para tratar de que ambos teatros trabajen? Hay que pasarnos. O sea, ¿pues cómo? Con refuerzo horizontal. Un refuerzo horizontal que sea continuo, que vaya al lado de la forma de confinamiento, ¿no? Y una cuantía que sea por lo menos igual a 0.0001. Entonces la cuantía es igual al área de cero que estamos colocando, entre el espaciamiento entre los refuerzos, ¿no? Y el espesor. ¿Cuándo se coloca ese refuerzo horizontal? ¿Se trabaja o se coloca solamente cuando nosotros sepamos que el muro se está quitando de ahora? Pero no tenemos siempre que trabajar. Seguro que no se quita de ahora, pero si es necesario que lo quita. Pero no se dice que no se trabajaría solamente con un muro. Es necesario que haya una grieta para que no se sienta. Y esto lo vamos a ver todavía más allá. También se indica en el reglamento que este refuerzo horizontal es necesario cuando el esfuerzo axial actuante sobre el muro esté superando al 5% de la carga. Esa parte es pequeña, de 1 o 2 pisos, podríamos obviar el efecto de la carga. Entonces, están tratando cosas. O sea, pero uno, que para colocarlo es necesario que haya grieta de obra. Número dos, que el esfuerzo actual, el esfuerzo axial actual, esté superando al 5%. Aquí tenemos el caso de un muro. Hay dos muros idénticos. El muro de la izquierda carece de esfuerzo horizontal, el muro de la derecha presenta el esfuerzo. En ambos casos el esfuerzo axial es el mismo, 9% de este muro. Mientras que el muro de la derecha está perdido también, las grietas son finas, ¿no? Cerradas, gracias a la acción del esfuerzo horizontal. En cambio, las grietas son importantes, incluso la columna se ha ampliado. Se ha ampliado. El muro aquí está trabajando ya demasiado. Y cuando se produce ese pateo de la columna, se también el desgarramiento en este encuentro entre la mayoría y eso no es adecuado. No es adecuado porque además de perder ese confinamiento, ¿no? Se pierde a los grandes por la carga perpetual. No sé si estoy siendo demasiado técnico o me parece. Esto es así, ¿verdad? La posibilidad está pensando. Aquí podemos apreciar en esta gráfica el contraste contra el desplazamiento lateral, parece par de muros, ¿no? Que cuando uno ha incluido el recurso horizontal, la resistencia después del agrietamiento diagonal se mantiene. En cambio, la curva roja corresponde al muro que carece del recurso horizontal. En esta pelástica, cuando voy a dar el agrietamiento diagonal, es para la misma cosa. No hay grieta diagonal, no hay la necesidad de colocar recursos horizontal. Acá, en esta etapa elástica, es donde se manifiesta pues, la acción de recursos horizontal. Un truco para tratar de bajar la carga vertical en esta actual de los muros es el uso de una losa maciza para los antiguos. Una losa aligerada a un solo sentido concentra, tratemos de centrar fundamentalmente las cargas en aquellos muros en donde ellos reciben las grietas. En este caso, esas cargas se reparten, tanto sobre este muro sobre esos muros. De esa forma, estaremos bajando los muros sustanciales.
Ναι, ενώ και ο Σέα που είσαι κόντρα, νομίζω ότι και εδώ το μιλήσω κάτι, όπως είστε να κάνει. Ενώ αν και σ' αρέσει από την κριτική του Λίγνη, θα πω, αν και είστε κάτω να βγείτε στα αγαπωγιά σε κάτι. Να σε πάντα με το και το μες τα πόρτο, πρέπει να σε παραδείγματα για μας άλλο, και στα δυσδύες να είναι κοντά και θα το εξαρτήσω. Fierro, ladrillo, piedra, etcétera. Y este bicho se le ha más, pero el sábado, ¿cómo le ha pasado? ¿Por qué? Porque existe siempre la acción bidireccional dada por la síntesis de concreto que tenemos arriba, que presenta un verbo de la luna, para pensar la dirección de la vida. Esta es la razón. Techos aligerados, unidimensionales, son por eso portales de todos. Gracias. La época puede ser que ocurrió el terremoto. Ahora vamos a pasar al análisis. Sí. Lo que quiero que sepan es que una estructura siempre se comporta de acuerdo a la manera como se haya construido. Hemos construido mal, de repente puede colapsar. Por más probable cómputo, por mejor diseño que hayamos hecho. Es importante construir bien. Y además considerar los efectos del proceso constructivo en el modelo estructural. Por ejemplo, en el caso de los grupos combinados, sabemos que en primer lugar se construye la cimentación, después de dos contratos de trabajo se levanta la albañilería. Después se efectúa el vaciado en concreto de la columna y finalmente se efectúa el vaciado en concreto de la viga en conjunto con el techo. Esto hace que se logre una gran integración entre el material concreto y el material agua. Si la cosa es al revés, no funciona. Si yo primero construyo el óptico y después construyo el óptico, no es un paríquese. Esa integración entre ese par de materiales tenemos nosotros que considerarlo a la hora de ejecutarnos el modelo matemático. Uno, ¿no? Estos dos elementos están integrados en dos materiales, la materia y la columna. ¿Cómo garantizar que nuestro modelo es unión? Aplicando el criterio de la sustrato. Pero sí, es una preguntita. Sí. Una preguntita. Un comentario acerca de los locales escolares en que ya los pórticos estructurales están hechos en completo expuesto y son decisiones generalmente en T o frecuentes más Z, ¿no? Por la sección de ancho. Que por cuestiones constructivas tienen que dejarse mechas entre las directo y la columna en completo expuesto para que pueda dar confinamiento al muro supuestamente confinado, ¿no? Entonces, ¿qué acción hay en ese sistema, ¿no? Porque no se construye primero, primero hay que hacer el muro, hay que hacer el eco. Entonces, no se trata de un sistema confinado. El muro, ahí estás hablando de un sistema apóptico, para que relleno. Se le ha colocado una ficha simplemente para evitar que se venga abajo o carga de temperatura. Eso no es solamente diferente. ¿Ya? Estoy hablando de un sistema integrado, concreto y nada así. Y la mayoría es integrada. Eso se llama un nuevo final. Otro como es un sistema integrado. Bien, si es en la dirección del sismo, ¿no? Entonces mantenemos constante el pedal de la columna. Y cambiamos el peso real de la columna, lo modificamos por la relación de polo de elasticidad que es concreto entre de la perpendicular. Y esta es la transacción nueva, ahora enteramente en la perpendicular. Ningún programa de cómputo puede trabajar un sistema de barras que presente dos materiales. Uno, tiene que trabajar con un sistema equivalente. En este caso,
así, con esta sección, podemos vamos a tratar de que haya la área axial, la área de corte, y el momento de inercia, y son datos que se le proporcionan. Para el modelaje, utilizar este inicio muy simple, porque presenta en realidad todas las complicaciones de un inicio. Se trata de un sistema compuesto por puros confinados, que están ahí adicionados, vigas, columnas también. Acá hay una parte de edificación, que no la he visto en su memoria, porque lo vamos a ver siempre más adelante. Tenemos un conjunto de muros que componen a una E, y aquí está la misma E, pero invertida. Aquí tenemos a una U invertida, que es responsable por el objetivo. Hay tres textos para modelar al muro, a las vigas, mediante una malla como estamos observando acá. Esta es la parte de la edificación que estoy modelando acá. La malla roja es la malla de albañilería, la malla gris corresponde a la malla correspondiente a la viga solera y a la columna de confinamiento. Si quisiera, también en esta otra línea, ¿no?, la podría modelar con mayores pilitos, esta columna también, pero sin embargo estaría complicando la cosa porque ya estoy afectando la propiedad de incógnitas, no va a demorar más. En ese caso yo podría reemplazar a estos elementos por elementos como frame, como arma. Esta línea, y a esta columna con otra columna. No sé si es la razón que corresponde a esta columna. Para definir a cualquiera de estos elementos chiquitos, los elementos finitos, fundamentalmente hay que dar tres datos. ¿Cuánto vale su modo de elasticidad? ¿Cuánto vale su modo de corte? ¿Y cuánto vale su peso? Hay algunos que piensan que un muro completo se puede lograr con un solo elemento. Sería cualquier cosa. Aquí en esta transición de barra con la malla de elementos finitos, yo puedo conectar directamente esa barra contra un nudo de la malla. Porque obtendría acá un momento vector cero. Esto prácticamente donde vector la transición. Porque esa barra trabaja como si estuviese empotrada sobre el muro. Bueno, no, como si estuviese articulada. Entonces agarro, tiro acá un brazo rígido. Una barra cualquiera representa un modo de elasticidad inmenso. Digamos, 100 veces el modo de elasticidad correcto. Y en este caso, ahí sí puedo garantizar de que esta barra está empotrada sobre. En cuanto a la losa de techo, tenemos dos opciones. Si queremos, la podemos tener con malla de elementos finitos. Si no, podríamos conectar a la losa de techo. Si es una losa maciza o una losa ligera, podemos utilizar un diafragma que sea rígido. Este diafragma rígido, permite que todos los nudos se desplacen la misma cantidad, ¿no?, porque toda la losa presente solamente tres grados de libertad, una fracción en Y, una fracción en Y, y además un giro por losa. Todos los nudos conectados a la losa se pueden hacer la siguiente esa plataforma. Bien.
Después, en el centro de masa de ese nivel, aplico la fuerza sísmica, calculo los esfuerzos, esto es el problema, el programa, y el programa me va a arrojar, por ejemplo, nos arrojan mis muertos. Por ejemplo, los elementos. No, 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 no. Proporciona. Creo que todo está mal, pero no se aporta. Lo que tengo que decir. Lo siento, que esto me integra solamente. Por ejemplo, en la sesión de aniversario dice: ¿cómo no? El programa solo me va a arrojar. ¿Cuánto vale Taus? Uno, Taus, dos, Taus, tres, y cada uno de estos. Y la fuerza producto total tendría que sumar la sumatoria de tau sub por el área de caída. Esa es una sección transversal determinada. Si quisiera ya cuánto vale el momento de entorno, tengo que trabajar con los esfuerzos normales. Sí. Si yo multiplico a sigma por esta área, puedo tener una fuerza sísmica de elemento. Equilibrio, sumatoria de que su hijo, la distancia de cada elemento con respecto al centro de gravedad, en la es que se junta que tiene demasiado cuidado, mucho cuidado, cuando hay muros transversales. Los esfuerzos cortantes en estos muros transversales son importante, se concentra mucho más en el área del alma del mundo, no en estas aspectos. Por lo tanto, podríamos despreciar ese esfuerzo importante y simplemente trabajar de esta manera para que el importante se obtenga. El problema viene cuando uno encuentra con estos vectores. En este caso, los esfuerzos axiales, ¿no?, sí son importantes en estas paredes transversales. Si uno no la considera a la hora de efectuar esta integración, estaría cometiendo un error serio. Entonces, ¿cómo trabajar? Hay que trabajar con un ancho efectivo. Un ancho efectivo de la pared transversal, que se toma como la cuarta parte de la longitud libre del cubo, o seis veces su espesor, sin que se exceda esto a la longitud del cubo dividido en 8. Entonces hay que trabajar con toda esta sección para efectuar que esta integración. O sea, a la hora que curaba, a la hora que una esa fuerza, en esa curva, no se puede hacer una predicción. Todas son fuerzas corporales, utilizando las fuerzas corporales. Al muro. Exacto. Esa es una vista en planta. La vista en planta, la sección transversal es el muro. Sin embargo, esta técnica de casos en que haya barro de ventana como este de acá, ¿no? Es difícil cuidar un sistema de barras, salvo que uno aísle a los países de ventana de la estructura principal. Lo que es peor muchas veces es que tenga una grieta vertical acá que se encuentra sin que haya ningún terremoto, ¿no? ¿Por qué? Porque este muro presenta carga vertical y este vertical es arco. La diferencia de desplazamiento genera la diferencia del punto. Y si yo lo estoy considerando en mi modelo matemático, sería un error. ¿No? Lo más sano es siempre estar en la pieza de ventana del estudio. Ingeniero, una consulta. La rigidez lateral
pero poquito a poquito estoy hablando con Cristian sobre el retopirito. Pues el retopirito no hay absoluto ningún problema, ¿no? En mayo lo que tengo que vaya, ¿ya? Punto. También casos como este de acá, de la vista en plata, ¿no? Donde hay una zona rígida, es una cosa maciza, y es otra cosa maciza, donde agrada de lo conectado por la flexible, ¿no? Por el hecho de que acá existe un gran concepto de gobierno. Yo podría aplicar la técnica de esto. Entonces, que tener en consideración que, por ejemplo, esta fuerza acá, la fuerza total de la trama 2, podría ser diferente a la fuerza que existe acá, que sería la trama 3. Por lo tanto, esto se puede mover por un lado por otro. Como también la fuerza en la dirección de la Y, entonces P1 podría ser distinta a la fuerza P2, y en este caso, estos diagramas flexibles están trabajando con esos modos. La técnica de los pedidos podría solucionar este tipo de problemas. Entonces, el efecto de corte interfacial es otra técnica para modelar estos sistemas. El corte interfacial consiste en suponer que todo el indicio es un solo punto. En este caso, lo que se hace es lo siguiente. Todo esto forma un conjunto de muros. Puestos en E, son 5 muros, todos están conectados entre sí. Se modela estos muros como si fuese una sola barra. Voy a suponer que la estructura es de un solo piso, porque si no, aquí va a ser una telaraña. Calculo el centro de gravedad del aire. Por ahí baja esta barra vertical que presenta esta sección de la zona. Ese es el dato que tengo que promocionar. ¿No? La barra, su sección de la zona. Tengo que ir a un momento de inercia, tengo que ir a otras dos direcciones, ¿no? El aire en esta dirección, el aire en otra dirección, entonces es un dato que promocionar. La columna es esta barra azul. Esta barra azul, la columna. Aquí está la otra E invertida. Acá tengo una U. Tengo que hallar el centro de gravedad de la U. Por ahí bajo esa barra vertical. Con esa sección transversal. La barra verde son las fijas y las flexibles. Mientras las barras son para que se pueda formar. Claro. Para admitir que se cumple la hipótesis de Lavier, ¿no? Que las secciones planas parecen planas antes y después de haber aplicado las cargas, conecto estos nudos, ¿no? Los conecto con las orígenes, elementos barras irreformables, barras que presentan por el deseado. Las barras negras, empecemos acá, ¿no? Estas barras negras son las orígenes. Después, uno a todos estos nudos del nivel, los uno con un diafragma rígido, ¿no? Nada más aquí de eso, de concretar a todos estos nudos del nivel, de todos los conectos de diafragma, ¿no? Y aplico en el centro de masa, este diafragma, aplico la fuerza sísmica. Y entonces el programa me va a calcular la fuerza cortante, los momentos vectores. Pero entonces para todo ese imagen, ¿no? Para toda la barra, aquí viene el gran problema. El programa me va a dar una sola fuerza cortante, digamos, en esta dirección para esta barra de aquí.
sobre la voz que es nuestra mano. Yo pediría este muro central, que presenta muros por transversales por los dos lados, es más rígido que este otro muro acá. Por lo tanto, este muro de acá debería tener más fuerza constante que este de acá. Conectar estos muros con brazos rígidos. Y nos quedaría un modelo matemático como este de acá. Este es nuestro muro N1, ¿no? Acá viene este muro N5, N4. Este es el muro N2, N3. Y todos ellos están conectados por brazos. Un doceavo, este poniendo como
también de efectuar las desconexiones. Pero los mundo es mejor sin estar así. Es el eje 3, pared transversal,
efectivos. Acá sigue el eje 3. En este caso, yo estoy transformándolo a estas columnas en secciones equivalentes. Este eje 3 trabaja en esta dirección. ¿Okay? No aporta rigidez en otra dirección. Y entonces, eso me permite a mí encontrar estos, transformar estas columnas, ¿no? Multiplicando su espesor de arco, N se contiene el módulo de la densidad concreta, el módulo de la densidad de la mano. He hecho la transformación acá, esto lo puedo colocar donde quiera, si quiero lo coloco más acá, más allá. Eso no importa porque esto no hace que cambie la posición del centro de la gravedad. Tampoco que cambie el momento de que porque en la Steiner se llega a estar. Una vez que encuentre el centro de gravedad de cada uno de los módulos, cada una línea verticales, ¿no? Verticales, que ya están representando los módulos, que son enteramente diagonales. Ya me concreto acá. Pues, la viga es eso de concreto, las zonas vigas, los niveles. Y también, como sé que las secciones planas tienen que permanecer planas antes y después de haber aplicado la carga, se tiene que cumplir con el abierto. Entonces, en el centro de la vida de cada uno, jalo un brazo. Y estas barras sí son deformadas. Son antiguas. Diga que concreto. Yo al problema le puedo decir, oye, esta es la línea concreto. Oye, es una barra de arriba. Lo que no le puedo decir al problema es, oye, es una barra de concreto y arma de arriba. Y esto tiene un lindo pórtico. En este caso, la roce maciza, hay que considerar que cuando, por ejemplo, tienen esta viga, a la hora que ella se deflecta, arrastra a una porción de los vamos. Cuando toma cuatro veces el espesor de la roce, como este es un eje de perímetro, porque la viga es en forma de él. Pero si la viga fuese interna, pues tendría una sección en forma de él. Bien. Hay que tener bastante cuidado con los programas de cómputo actuales, que se han movido de paz, que trabajan con sistemas. Entonces, por ejemplo, si estamos usando el SAT 2000, programas colocan o usan el momento de inercia por todas partes del mundo. Tienen unos ejes locales que definen las direcciones principales de cada uno de los módulos. Y las propiedades de cada uno, pues diferentes que van a quedar los totales. Entonces, aquí locales, ustedes los proyectas en el SAP por default, se pinta como rojo para la dirección axial, azul y blanco, blanco para la dirección 2 y azul para la dirección 3. La dirección axial es siempre. El sistema global de referencia que es X y Z, salvo que no gire los propios
De esa forma, por ejemplo, para este 1 x, porque toda la expresión es una x, es una elevación del complejo. Es una bicentral de ese 1 x. Entonces, ¿qué locales son? 1, 2, 3. Punto de dirección axial, 3. Dirección transversal, 2. Tengo que proporcionar unas propiedades tales que estos muros se comporten como láminas. O sea, que presenten rigidez solamente para cargas contenidas en su plano. ¿Por qué cosa no hacemos eso? Porque los muros se quiebran cuando están sujetos a cargas transversales a su plano. Tenemos un sistema complicado de regreso de la fachada, ¿no? Y aquí, por más largo que sea este muro, no soporta esta inflexión, se quiebra, ya no aporta ni rigidez ni resistencia, ¿no? Entonces, sería fundamental de para nosotros. Entonces, hay que proporcionarle características nulas, propiedades nulas, para la regreso de la fachada. ¿Sí? Es algo que también anda, hay que tener bastante cuidado sobre el problema, ¿no? Por ejemplo, si yo le dijera a ustedes, tengo acá mi edificio, está compuesto por este muro, este otro muro, este otro y este otro acá. Los cuatro muros son idénticos. Dijera, estos muros no se deforman con flexión, se deforman solamente por cóncava. Estamos hablando, digamos, de muros largos, de muros chatos, que son los pisos, ¿no? ¿Qué haría el problema? Si yo no dejo mirar con todas partes de estos muros, ¿eh? El área sería la misma, ¿no? Para los otros. Entonces, si yo le doy una fuerza, la fuerza B, el programa repartiría esta fuerza B en proporción a las áreas. Esta área en esta dirección es la misma que esta área en esta otra dirección. Entonces, el programa lo que haría es que repartiría, al repartir esta fuerza total en proporción a las áreas, haría que cada uno esté soportando el 25% de la fuerza total. Este muro estaría tratando con punto 25 de B, que está acá también, está acá también, está acá también. ¿Creen ustedes que eso está bien? Está mal. Está todo lo que trabaja sobre esto. Este y este acá. Este debería trabajar con 50% de B. Y esto no lo sabemos. Por eso yo tengo que colocar propiedades nulas a estos muros en esta dirección. Bien, así por ejemplo, para este muro en X, tengo que proporcionar una inercia a uno, un momento de inercia en 3, y además una inercia en 2. Y el resto, 1 y 2, y el resto. Igual para este muro Y, este muro Y tengo que proporcionar una inercia a 1, tengo que proporcionar un momento de inercia y 2, y además una área, este es un 3, y el resto, el área 2, el momento de inercia y el resto son 3, tiene que ser 0. El reparto de ley no es de orden natural, si es de ley. Sí, eso es lo que te decía, parece que todo era exacto. Sí. La sala te decía, ¿qué pasa si ese muro solo existiera de ocupación constitucional? Estoy obviando la situación constitucional, también la de ocupación constitucional. Ese es un caso importante.
piso, muy largos, muy caros. Eso es lo que también tenemos corte en ese caso. Así, ah, sí, claro, claro. Estoy hablando de los igualitos. Al final es el caso, lo que haría un programa de esto, de error de todo. Pero
José, 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 no, pero bien pequeñito. Hace largo. Recuerden que este es un programa tridimensional. Si colocamos cero, puede volar el programa. Cero, cero, la posición de torsional, la dos. Y para el otro momento iré a ser por dos. Dios está modernizando que seguro se comporta en una parte. Y así veremos nosotros a nuestro eje 3. La barra naranja corresponde a los muros, la barra gris corresponde a la viga y la barra verde corresponde a los brazos rígidos. Vamos a tener una opción para ver estas figuras más bonitas, ¿no? Que se puede extruir las barras para verlas más bonitas. Así. Pero por otro lado, sistema de barras. En este caso, lo que diferencia son barras y muros. Claro. Okay. Así tengo que definir entonces a cada uno de los pórticos. ¿Recuerdan ustedes al pórtico del eje de E, al pórtico del eje de la E? ¿No? En este caso, le defino también como una sola barra involada. Es una sola barra que involada. Cuatro niveles, persona con vistas propias, ¿no? Hemos también cortado acá, ¿no? Los derechos efectivos, hemos calculado esa propiedad. Tenemos entonces un conjunto de pórticos en el espacio que todavía no están conectados. Todavía no puedo tener ninguna carga, ¿no? Está desconectado los pórticos. Uno es independiente del otro. Porque lo veas más bonito, el sistema, incluso por barras, pero ya se ha colocado la opción de excluir a la barra. Acerca de los brazos rígidos. El programa tiene la opción de trabajar con extremos rígidos. Yo puedo tener una barra y J que presente el extremo rígido en la zona izquierda y en la zona derecha. Para eso tengo que dividir las longitudes de estos brazos. Y el programa supone que esta zona es infinitamente rígida para todo tipo de acción. Cortante, flexión, torsión. A veces eso no conviene. A veces eso no. Recuerdo que sí. La otra opción es trabajar con barras rígidas. Puedo definir acá un conjunto de barras, puedo meter un intermedio por la izquierda, ¿no? Acá no puedo hacer eso. Simplemente decirle que es una barra cualquiera, 30x60, por ejemplo, pero que presenta un modo de elasticidad inmenso. Para convertirlo realmente en una barra. Por ejemplo, es una vista en plano. Es el muro, es una viga, por acá está llegando la viga traza. De acá para acá yo tendría que jalar un brazo rígido, aquí tiene la barra flexible. Pero como si pude esta otra vida acá, como la forma. Tendría que tener un nudo, ¿no? Un intermedio. Por eso es conveniente trabajar con brazos rígidos, ¿no?
este caso, si esto fuese infinitamente rígido axialmente, ¿no? Este brazo rígido me refiero, o sea, si presentara una rigidez torsional infinita, esa barra transversal estaría empotrada sobre el brazo rígido. Y eso no es correcto. Porque yo tengo que decir al programa, oye, esta barra de acá transversal está tratando de abrir el arco como si fuese una barra simplemente apoyada sobre este muro. Vista si está empotrada sobre este muro. Para hacer eso tendría que proporcionar al programa este brazo rígido, tendría que decirle, toma un momento de inercia y su 1 igual a 0. Esta barra puede rotar tranquilamente en vez de encontrar. Este sistema, este modelo de pórticos planos, no debería unirse con brazos rígidos de esta unión. Cuando quieren, deben conectar, porque ese punto se desplaza prácticamente la misma cantidad, dicen, ¿no? Y quieren conectar y es con brazos. ¿Por qué? Porque nosotros ya hemos contemplado la acción de la pared transversal con los hechos efectivos. Y si lo volvemos a conectar, estaríamos en la pared. No hay que estar ocupando este tipo de cosas. Que no es importante tampoco para edificios pequeños. ¿Qué razón? Porque estos muros tratan principalmente de formarse por fuerza constante, más que la compresión. ¿Por qué no se hizo tan importante? Por el acento vertical que no importa. Que no se hizo tan importante. No interesa. En el caso, seguimos con los pórticos planos, ¿no? Acá tengo una unión de muros y eso implicaría que tuviese que conectar estos dos brazos rígidos, pero como les he dicho, no se debe de hacer, ¿no? Entonces tengo que crear muros, uno acá y otro nudo acá. A este nudo concurre esta línea, a este nudo concurre esta otra línea. De pronto ni se entera que hay un cruce aquí de barras. No le interesa. Porque trae con barras y nudo. Caso de que exista suelos flexibles, se simula con apoyos elásticos. Bien. Y ahora tenemos que conectar estos pórticos con los de acá. Esa conexión se tiene que hacer nivel por nivel. Tomamos acá este nivel, conectamos a todos los nudos de ese nivel, incluyendo el centro de masa, como tenemos que pelear por ahí, ¿no? El centro de masa. Y definimos. Decimos que ellos están conectados a un diaframa que se dio en este caso número 4. El diaframa va cambiando de nombre, ¿no? Y si en el tercer piso se llamará el diaframa número 3, si usted le asigna el mismo nombre, ¿qué hace? Si el diaframa número 3 no es igual al diaframa número 2.
estarían haciendo que los dos niveles en 3 y 4 se desplacen la misma cantidad. Y eso no es posible. Cada nivel tiene su propio error. Para caso de sueño,
ese factor se tiene que multiplicar por un factor S. Factor Q o de uso de importancia que presenta la indicación. C es el coeficiente sísmico que está por 2.5 veces el periodo donde termina la zona plana del espectro, es C, entre el periodo T de la indicación. T sub P depende de la cantidad de suelo. Estamos ante suelo 1, con una calidad, es superar la porción 1.4 centímetros. Para suelo de mala calidad, es superar la porción 0.9 centímetros. Un poco de terremoto del 70, acá hay chimbólico de incuación. Usualmente estas edificaciones de hasta 5 pisos presentan un periodo T inferior que de superior. Se trata de edificaciones rígidas. Por lo tanto, para edificaciones rígidas estamos en la zona plana del espectro, donde se va de 2.5. En consecuencia, tendría en lugar de 6, 2.5 lo divido entre R que vale 6 y le da esa expresión acá. Así. 0.42 de Z U S C. Para las dos direcciones es que hay muros por todas partes. Esta fuerza H la tengo que repartir a lo largo de la curva. Por lo general se hace un análisis estático nada más en este tipo de edificación, salvo que el edificio catalogue como irregular. Y es más que suficiente para hacer un análisis estático. No hay por qué hacer un análisis global. Entonces, se trata de edificios pequeños. La distribuimos en forma triangular con esta expresión de acá, donde W es el peso del nivel, ya no es el peso acumulado, es el peso total de ese nivel. H es la distancia que existe desde ese nivel hasta la base del edificio. F sub I debe estar aplicado en el centro de gravedad de cálculo. En el proceso de metro de carga es indicado como uno. El 5% de la dimensión transversal a la que está siendo analizada. Si estoy analizando la dimensión X, tomo el 5% de esta dimensión. Si tuviese, qué sé yo, planta como esta de acá, entonces tengo que usar un B pesado. Esta área vale a 1 y esta área vale a 2.
este B2 y este B1, ¿no? Me tendría que tomar un B que es igual a A1 por B1 más A2 por B2, la suma de A1 más A2. Bien, acá tenemos entonces que correr el centro de masa tanto hacia abajo como hacia arriba, tanto a la izquierda como a la derecha del centro de masa. ¿Qué cosa quiere decir esto? ¿Que cuántas hipótesis de cargo voy a tener que realizar en total? ¿Qué pasa si corro, para este caso en particular, corro del centro de masa hacia esta posición? Se va a generar un momento torsor en la dirección horaria que se trabaja con estas líneas rojas por torsión a todos estos ejes. En cambio, por traslación, trabaja con estas flechas azules solamente los ejes 1, 2 y 3. Y observamos acá que el eje 1C está recargando por torsión. En cambio, el eje 3 está descargando por torsión. Esa descarga no se contiene. Bonito acá. Si ahora corro, el centro le pasa hacia arriba la cantidad que suba. Ahora el momento torsor se invierte. Por traslación, estas flechas azules siguen siendo la misma, pero por torsión, tengo estas flechas rojas. El eje 1 se descarga y el eje 3 se recarga. La pregunta es: a este 1 de acá, ¿con qué hipótesis la hice? ¿Con esta o con esta? Es la pregunta. Esta red nos va a proporcionar diagrama de fuerza cortante, diagrama de momento vector para cada uno de los muros. Independientemente, yo no tengo que estar pensando cuando veo el movimiento de la técnica tópica espacial como factores cortantes. Tiene que por dos planos, esa es una de las grandes ventajas. Voy realizando cada uno individualmente. ¿Qué cosa importante hay en cada uno? Quiero que recuerden que con este análisis estamos sacando momentos vectores M sub E, correspondientes al máximo moderado, fuerza cortante M sub E, así lo llama el reglamento, la norma S270. Y el día de mañana vamos a ver cómo se diseña ahora para soportar estas tensiones. Hay otras cosas que chequear acá. Tengo que chequear la deriva.
la debida elástica máxima es 0.005. El programa me da desplazamiento lateral estos pares. La diferencia de desplazamientos entre la altura del piso promedio